de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso. Si fueres limpio y de recto corazón, ciertamente luego se levantará por ti y hará prosperar la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado muy grande será. Devocionales del Poder. Gloria a Dios. Da la gloria al Señor Jesús. Y saludo a todos mis hermanos, a todos los amigos que ya se encuentran a través de la radio 780 de la AM y también a través del Facebook y del YouTube como Pastor Rosenberg Olivares. Bueno, gozosos, alegres, regocijados en el Señor, porque Dios hoy hará grandes cosas. Dios hará grandes maravillas con nosotros. Recuerde, las misericordias del Señor son nuevas cada día. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Exaltamos el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Le damos al Señor toda, pero toda la gloria en este día, porque Dios hará grandes cosas. Bendito el nombre de Jesús. Bendito eres tú, Señor, que nos das grandes y abundantes bendiciones. Alabado sea el nombre del Señor. Quiero saludar a todos mis hermanos, a todos los amigos que están a través de los 780 de la M, a través de los diferentes redes sociales, Facebook, YouTube y todos los dispositivos móviles en Colombia y en el mundo entero. Sean bendecidos hoy para bendecir. Bueno, glorioso es el Señor. Grande es Dios que nos da bendiciones enormes. Usted hoy, sí, en este devocional de poder, usted va a recibir bendiciones grandes del Altísimo. Así que gózate en el Señor. Comenzando una semana, estamos en el primer día de la semana. Gloria a Dios, encomendando todo al Señor, poniendo todo delante de Dios, porque esta semana en todo lo que emprendas te saldrá bien. Todo será para la gloria del Señor. Todo será para la gloria y honra de Cristo Jesús. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Damos gracias al Señor Jesús. Quiero que levantemos nuestras manos al cielo y comenzamos este día y esta semana que Dios nos da, dando gracias a Dios. Comencemos diciéndole: bendito Dios, te alabamos, Señor. Te damos honor y gloria a ti, Jesús. Te adoramos, Padre eterno. Te decimos: grande eres tú, Jesús. Grandes son tus maravillas, oh Dios de gloria, Señor. Gracias te damos por la vida. Gracias te damos por la paz, por la salud que nos das, oh Dios del cielo, Señor. Oh Dios mío, Jesús, ¿cómo no adorarte? ¿Cómo no alabarte? ¿Cómo no exaltarte, Padre eterno? Hoy te damos gracias, Señor. Hoy te alabamos, te adoramos y te decimos: bendito Dios, gracias, Señor, por la vida. Gracias, Señor, por la paz. Gracias, Señor, por la salud divina que nos das hoy, Jesús. Gracias, bendito Rey amado, por todo lo que tú haces y todo lo que harás por nosotros, Jesús. Bendito tú eres, Señor. Oh, Dios mío, Señor. Gracias porque nos has dado un nuevo amanecer, un nuevo día, una semana que comienza, Señor, que será de grande bendición, oh Dios del cielo, Señor. Contigo lo tenemos todo, bendito Dios. Sin ti sabemos que nada somos y nada podemos hacer. Pero contigo todo lo tenemos, Señor, en Cristo, que nos fortaleces. Gracias, Jesús, porque nos das las fuerzas, nos da la fortaleza, Señor, para este día y para esta semana que comienza, Padre eterno. Oh, Padre bueno, oh, Padre de misericordia, Señor. ¿Cómo no adorarte? ¿Cómo no alabarte? ¿Cómo no exaltarte, Padre de la gloria?
si tú estás con nosotros, si tú vas con nosotros, Señor, como poderoso gigante, Padre. Gracias, gracias, mi Rey. Gracias, bendito Dios. Gracias, soberano Rey de Gloria, soberano Dios del cielo, Señor. Gracias, miles y miles y miles, Señor, en Colombia y en el mundo entero. Te decimos a ti hoy, gracias Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué lindo es el Señor. Alabado sea tu nombre, Jesús. Exaltado sea tu nombre, mi Rey. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Este tema de este día, mi amado hermano, háblale a Jesús. Pero quiero decirte a ti, mi amigo, a ti, mi amiga, tú que estás aquí de la ciudad de Cali, desde todo el suroccidente colombiano, desde toda Colombia, también de cualquier parte del mundo, de Canadá, de Estados Unidos, de Centroamérica, de Sudamérica, de Argentina, de Chile. Bueno, allá en Europa, en España, gloria a Dios, en Francia, en Suiza, en Alemania, en Italia, en Inglaterra, allá en Australia, en Nueva Zelanda, que Dios hoy te va a bendecir. Que esta semana Dios tiene grandes cosas para ti. Dios tiene grandes cosas para nosotros. Dios nunca te deja. El Señor nunca te abandona. El Señor nunca se olvida. Nunca se olvidará de ti. Siempre te sustenta con la diestra de su justicia. Acuérdese muy bien, mi amado hermano. Sí, Dios siempre está de tu parte. Dios siempre está con nosotros, bendito Dios. Bendito Rey amado, Dios siempre está contigo, nunca te dejará, siempre te está sustentando, siempre te estará ayudando, siempre está de tu parte, bendito el nombre de Jesús. Él está allí, sí, Dios está inclusive más cerca de lo que tú crees, Dios está en tu corazón. Dios está en tu vida, mujer. Dios está en tu vida, varón. Muchos que están pasando tal vez por tribulación o angustia, muchos que están pasando por momentos de dificultad, tal vez están diciendo hoy, ¿dónde está Dios que no me ve? ¿Dónde está Dios que no lo siento? ¿Dónde está Dios que no me habla? ¿Dónde está Dios que no me responde? Hoy te lo digo, mujer. Hoy te lo digo, varón. Dios está más cerca de lo que tú crees. Pero Dios está en tu corazón. Solo que hay una palabrita que te conecta con Dios, que abre las puertas del cielo, que abre el trono de la gracia para ti. Esa palabrita se llama fe. Fe. Para el que cree, todo le es posible. Y si Dios es contigo, ¿quién contra ti? Si tú crees, vas a orar, vas a hablarle a Dios, le vas a hablar al Señor y Él te oirá. La Biblia dice, me invocarás y yo te responderé. Contigo, con Él estaré yo en la angustia, lo libraré, lo saciaré de larga vida y le daré mi salvación, aleluya, y le mostraré mi salvación. Esa es la palabra de Dios. Tú tienes que atesorar. Tú tienes que creerle al Señor. Dios está más cerca de lo que tú crees. Solo que Él está esperando que tú le hables. Que tú te conectes con Él por la fe. Él está esperando que tú le digas, Señor, aquí estoy. Yo te entrego mi problema. Yo te entrego esa dificultad. Mira cuántas personas pasaron la noche y no pudieron dormir bien, porque tal vez estuvieron preocupados.
dando vueltas toda la noche por una situación que tal vez tendrán que resolver hoy o esta semana. Y pasaron preocupados, dando vueltas en la cama y no pudieron conciliar su sueño. Sí, y hoy te pregunto, en este momento, ¿resolviste algo al preocuparte? ¿Resolviste algo con tu preocupación? ¿El haber pasado toda la noche sin poder dormir resolvió algo? La respuesta es no. Tal vez agrandó tu situación. Pero, ¿qué tal si le hubieras hablado a Jesús? ¿Qué tal si le hubieras dicho con fe, Señor? Yo te entrego esto, bendito Dios. Y me niego a estar más preocupado. Me niego a estar más ofuscado. Me niego a estar más bajo perturbación. Voy a hacerle caso a Jesús. Voy a hacerle caso al Señor cuando dice, echa sobre Jehová tu carga, porque Él te sustentará. ¿Qué hubiera pasado? Hubiera pasado algo muy especial, a lo cual te invito que lo hagas. A lo cual te invito que experimentes la gloria de Dios cuando definitivamente le puedes entregar cualquier situación al Señor y decirle, Señor, ya no me voy a preocupar más por esto. Voy a entregarte esto a ti, Señor. Y tú sabrás lo que vas a hacer. Dios comenzará a obrar. Dios comenzará a obrar. Mire a mi hermano. La ordenanza de Dios para este día en Devocionales de Poder la encontramos en Efesios capítulo 6, versículo número 18. Efesios capítulo 6, versículo 18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Bendito el nombre de Jesús. Mira esta palabra. Es una ordenanza de Dios para ti en este día. Dice la palabra, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Vemos aquí en la palabra que Dios dice claramente, mi amado hermano, Dios ordena claramente que debemos orar en todo tiempo. Bendito el nombre de Jesús. Cuando dice en todo tiempo, es en todo tiempo. Quiere decir, no interesa lo que estés viviendo, es en todo tiempo. Por eso dice la palabra en la carta de Santiago capítulo 5, versículo 13, ¿está alguno afligido? Ore. ¿Y está alguno contento y gozoso? Cante alabanzas. Queriendo decir, mi amado hermano, que en todo tiempo ore, porque cantar alabanzas es orar tres veces. Es orar. Mi amigo y mi amiga. Así que Dios dice en la palabra, ore en todo tiempo. Ore en todo tiempo. Bendito el nombre de Jesús. Y dice la palabra del Señor, con toda oración y súplica en el Espíritu. Ahora, esa oración, eso sí es muy importante, debe de ser en el Espíritu, bendito Dios. ¿Cómo así en el Espíritu? Sí, bajo el poder del Espíritu Santo. Por eso había el fuego del don de Dios que hay en su vida. Por eso es que el cristiano debe de ser más de ayuno, de oración, de palabra, el devocional, por ejemplo, el levantarnos, estamos alimentándonos en el Espíritu, estamos haciendo que crezca el Espíritu de Dios en tu vida, de tal forma que cuando tú ores, ores en el Espíritu. Pero ore, háblele a Jesús en el Espíritu y tendrás la respuesta de todo. Bendito Dios. Bendito Rey amado, aleluya. Y la
promesa de Dios para hoy. La encontramos en Juan capítulo número 7, Juan capítulo 7, versículo 37 al 39. Juan capítulo 7, versículo 37 al 39 dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Bendito el nombre de Jesús. Mire la promesa de Dios para tu vida hoy, para que podamos hablar con Dios, para que podamos orar en todo tiempo en el Espíritu. Él mismo nos envía su Espíritu Santo y dice la palabra del Señor: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él. Aleluya. Bendito Dios, bendito Rey amado. Qué lindo es el Señor. Así que todo está preparado. Todo está dispuesto, mi amigo, mi amiga. La palabra está fluyendo. Cristo vive en ti. Y del interior de cada uno, por nuestro interior, por todo nuestro ser, ahora está fluyendo el Espíritu Santo de Dios como ríos de agua viva en tu vida, en mi vida. Razones suficientes para hacerle caso a Jesús y orar en todo tiempo en el Espíritu, suplicando en todo tiempo en el Espíritu al Dios del cielo, al Dios de la gloria. Todo está preparado para hablarle a Jesús. Levanta tus manos al cielo y dígale: Padre, yo te doy gracias, Jesús. Perdóname, oh Dios. Perdona, oh Dios del cielo, Señor. Oh Dios mío, Jesús, si he dudado, dígaselo. Perdona mis incredulidades, Jesús. Perdóname, Señor, si he querido resolver mis problemas, mis asuntos, en mis fuerzas, oh Dios. Padre de la gloria, pero hoy reconozco que te tengo a ti. Dígale: hoy reconozco que te tengo a ti, Jesús. Hoy reconozco que tú estás en mi vida, Jesús. Hoy reconozco, Señor, que tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Aleluya. Hoy reconozco, bendito Dios, que tú moriste en la cruz. Dígaselo, abra su boca, comience a orar. Señor, aquí habemos miles y miles y miles que nos presentamos delante de ti, Señor Jesús. Oh Dios mío, hoy reconocemos tu grandeza, hoy reconocemos tu poder, Dios de gloria. Señor, ven y llénanos de tu presencia, llénanos de tu poder maravilloso, Padre. Llénanos de tu gracia divina, Jesús. Fluye, 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 Espíritu Santo. Fluye, Espíritu Divino. Sopla, Espíritu de Dios. Llénanos de tu presencia, Padre. Mira, Señor, aquel que está adolorido. Mira, Señor, aquel que tiene amargura. Mira, Señor, aquel que tiene dolor. Mira, Padre de la gloria, aquel que no ha podido conciliar el sueño, Señor, porque tiene dificultades en su familia. Tiene problemas, tiene amarguras, tiene dolores, bendito Dios. Señor, libértalos, Padre. Libértalos, poderoso Dios de gloria. Rompe cadenas, oh Dios. Rompe maldiciones, oh Dios del cielo. Rompe ataduras, oh Dios del cielo. Oh Dios de la gloria. En el nombre poderoso de Jesús.
en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret. A ti la gloria, Jesús. A ti la gloria, Señor. Oh Dios mío, Jesús. Oh Dios del cielo, Señor. Toda la gloria es para ti, Señor. Desciende, desciende sobre nosotros hoy. Desciende sobre todos los que hacemos este devocional, los que estamos en este devocional de poder, Dios mío. Desciende tu gloria hoy. Hoy también te necesito, dígale. Hoy también te necesito, Padre. Habla con Dios, dígale. Hoy también te necesito, Jesús. Hoy también te necesitamos, Dios de gloria. Que obres milagros, que obres prodigios y señales, oh Dios de la gloria. Que rompas cadenas, Señor. Que rompas ataduras malignas, Dios de gloria. Que rompas toda maldición hoy, Señor. La enfermedad se va, la desgracia se va, la ruina se va. Toda opresión maligna se va ahora mismo, en el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre glorioso de mi Cristo Jesús. Aleluya. Oh santo, precioso Dios. Oh santo, poderoso, poderoso Rey de gloria. Poderoso Dios del cielo, Señor. Hoy nos hemos levantado a recibir tu gloria. Hoy nos hemos levantado a recibir la bendición tuya, Padre. Hoy nos hemos levantado a recibir tu gracia divina, Jesús. Ven ahora, Espíritu Santo. Ven ahora, Espíritu Divino. Oh Dios mío, sana al enfermo. Liberta al cautivo, al que está oprimido, Padre. Oh Dios mío, libértalo, Padre. Hoy, Señor, haz algo grande. Haz algo poderoso. Habla con Jesús. Háblale al Señor Jesús. Jesús está allí, sanando, libertando, bendiciendo, aleluya. Gloria a Dios. Él nunca te abandona. Él siempre te va a responder cuando tú le hables, mujer. Cuando tú le hables a Jesús, varón. Él siempre te va a responder. Alabado sea el nombre de Jesús. Bendito tú eres, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Mira mi hermano, mira mi amigo, algo muy especial. Te voy a mostrar bíblicamente por qué todo está preparado para que tú le hables a Jesús y Jesús te responderá. Sí, el Señor está en su trono. La Biblia dice que debemos de acercarnos a Él confiadamente para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dice la palabra del Señor en el libro del Éxodo, capítulo 17. Vamos al Éxodo, capítulo 17. Le voy a mostrar por qué usted debe de hablarle a Jesús y ya no preocuparse más y ya no matarse más la cabeza. Ya no te dejes oprimir por la amargura, por el resentimiento, por los dolores. Ya no más. Háblale a Jesús y hágale caso a la ordenanza, orando en todo tiempo con súplicas a Dios en el Espíritu. Esa es la solución. Ahí está la salida, mi amigo, mi amiga. Dice la palabra del Señor en Éxodo, capítulo 17, dice: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Redifín, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés le dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para
matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová, diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a poco me apedrearán. Entonces clamó Moisés a Jehová, diciendo: ¿qué haré? Me apedrearán dentro de poco. Versículo 5 dice: y Jehová dijo a Moisés: pasa adelante del pueblo, y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano una vara con que golpeaste el río, y ve. Y aquí que yo estaré delante de ti allí, sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrá de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Meshad Meriba, porque la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová, diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Sí, allí estaba el Señor. Y el pueblo murmuró, el pueblo contendió, el pueblo comenzó a murmurar contra Moisés: ¿por qué nos dejaste venir? ¿Por qué estamos aquí aguantando sed? Vamos a morir de sed, tenemos mucha sed. ¿Y para qué Dios nos trajo a este desierto a morirnos de sed? Entonces Dios le dijo a Moisés: mira, toma la vara con que golpeaste el río, dice la palabra del Señor. Dice: toma la vara también, tu vara con que golpeaste el río, y aquí yo estaré delante de ti, allí sobre la peña de Horeb, y golpearás la peña y saldrá de ella agua. Bendito Dios. Y efectivamente, sí, así lo hizo Moisés. Tomó la peña, tomó la vara con que había golpeado el río y golpeó la peña de Horeb. Y la peña de Horeb dio agua y bebieron y se saciaron para la gloria del Señor. Bendito Dios. Mi amigo y mi amiga, pero voy a leerle el pasaje de Números capítulo 20, bendito el nombre de Jesús. Y dice la palabra: llegaron luego, el pasaje que acabamos de leer es cuando el pueblo de Israel está comenzando la travesía por el desierto. Ahora vamos a leer un pasaje cuando ya están llegando a la tierra prometida, cuando ya están terminando el peregrinaje. Dice: llegaron los hijos de Israel y toda la congregación al desierto de Sin en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. Y dice: y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón, y habló el pueblo contra Moisés, diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementeras, ni de higueras, ni de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Y se fue Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés, diciendo: toma la vara y reúne a la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña. Dice: y hablad a la peña a vista de ellos, y ella hará su agua, y les sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias.
Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿hemos de hacer salir agua de esta peña? Entonces alzó Moisés su vara, su mano, y golpeó la peña con la vara dos veces, y salió muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y dijo Jehová a Moisés y Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se sacrificó en ellos. Aleluya. Mire usted, hermano. Mire usted la palabra. Cómo Dios primero le dijo en Éxodo 17 a Moisés. Le dijo: toma la vara y golpea la peña. Y efectivamente golpeó la peña de Oreb. La peña de Oreb brotó agua. Bendito el nombre de Jesús. Pero ya en Números 20 estaban llegando, en el pasaje que acabamos de leer, estaban llegando ya, y volvió a faltarles agua. Volvieron a tener sed. Y dice la palabra que Dios le habló a Moisés y le dijo: háblale a la peña. ¿Y sabes qué hizo Moisés? Moisés golpeó la peña dos veces. Y esto no le agradó a Dios. ¿Por qué? Porque Dios le había dicho: ahora háblale. En el primer pasaje, donde les faltó agua comenzando la peregrinación, les dijo: golpéala. En el segundo pasaje, ya cuando estaban terminando la peregrinación, le dijo: háblale. Y Moisés la golpeó. Y esto no le agradó a Dios. Por ello, Moisés no entra a la tierra prometida, sino que Dios le permite verla desde el Jordán, desde un lado del Jordán, toda la tierra prometida, y allí muere. Pero ¿por qué es? ¿Qué diferencia hay entre dos palabras? Golpea la peña y háblale a la peña. Mucha. La primera representa el sacrificio de Jesús una vez y para siempre. La primera representa que Jesús tenía que ser golpeado, vituperado, escarnecido y muerto en la cruz. El sacrificio una vez y nada más era suficiente para darnos salvación, para darnos vida eterna y sobre todo para venir a nosotros y nosotros poder hablarle a Jesús. El segundo pasaje, Dios le estaba diciendo a Moisés: ahora no necesitas golpearla, háblale, porque yo ya fui golpeado, porque yo ya fui sacrificado, porque yo ya fui crucificado. Bendito el nombre de Jesús. Ahora no necesitas golpear, necesitas hablar. Háblale a Jesús. Por eso les decía, comenzando este devocional, que todo está preparado para hablarle a Jesús. No contiendas con Jesús. Hay gente que le dice: Señor, pero ¿dónde estás? Señor, pero ¿qué está pasando? Señor, pero ¿será que me olvidaste? Señor, pero tú no tienes cuidado de mí. Señor, pero ¿qué ocurre? Porque a otros sí y a mí no. Eso es golpear a Jesús. Eso es contender. No, mi amigo, no, mi amiga. Háblale a Jesús. Recuerda que hay una promesa muy linda. El mismo Señor la envió y la cumplió. El que en mí cree, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo que correría sobre nosotros, que fluiría sobre nosotros. Todo está preparado para que tú le hables a Jesús. Todo está preparado para que tú hables con Él. Moisés no tenía necesidad de golpear la roca otra vez. Moisés necesitaba oír muy bien la voz de Dios y atenderla y
hablarle a Jesús. Hoy es lo mismo que Dios te habla a ti, mujer, a ti, varón. Háblale a Jesús. Ponte de acuerdo con Él. Confía en Él y Él hará. Es cuestión de entregarle esas cargas. Es cuestión de decirle, Señor, pase lo que pase, venga lo que venga, voy a hablar contigo. Voy a entregarte este problema. Voy a entregarte esta necesidad. Voy a entregarte esta situación. Y el Señor, que siempre está y estará solícito por ti, te oirá y te escuchará y te responderá. Háblale a la roca, le dijo Jesús, le dijo Dios a Moisés. Háblale a la roca, mi amigo y mi amiga. Ahora Dios te dice, pedir y se os dará. ¿Cómo hago para pedirle a Dios? Hablándole. Tocad y se os abrirá. Llamad y se responderá. Así que todo está preparado para hablarle a Jesús, para dirigirnos a Él. Él siempre está esperando tu voz, mujer. Él siempre está esperando tu voz, varón. Él conoce tu voz, Él conoce tu corazón y Él conoce todas y cada una de las palabras que salen de lo profundo de tu corazón. Solo que Él está esperando que tú le hables con fe. Recuerde, la palabrita que abre el reino de los cielos a nuestro favor es la fe. Él está esperando que tú le hables creyéndole a Jesús. Créele a Jesús, confía en Él y Él hará. Y dedícate a hablarle a Jesús. Mira, mi amado hermano, todo el día nuestra relación con Dios debería de ser como la que tenemos con un amigo. Imagínese que usted siempre va a andar con un amigo, con una persona. Tal vez van a haber ratos de silencio, pero también va a haber ratos donde tú le vas a hablar, donde tú le vas a pedir un favor, donde tú le vas a pedir algo. Imagínate que tú vas a emprender un viaje, ¿por qué? Por un mes con alguien. Y siempre vas a estar con ese alguien en toda parte, en el avión, en los carros que cojas, en los lugares donde llegues, en el hotel donde estés. Y donde bajes, donde subas, donde vengas, ahí está esa persona. Puede ser tu esposa, puede ser un amigo, puede ser una amiga, puede ser alguien que va a estar siempre a tu lado. Imagínese lo que vas a conversar con esa persona. Imagínese que en algún momento tú necesitas un favor. Se lo vas a pedir a esa persona. Se lo vas a pedir ahí. ¿Sí? Pero siempre vas a estar allí. Así que hemos emprendido un largo viaje, un viaje a la eternidad. Hemos emprendido un viaje eterno. ¿Y sabes quién es ese compañero fiel? ¿Quién es ese amigo fiel que está allí tomándote de tu mano preciosa? ¿Quién es ese compañero fiel que ha derramado su Santo Espíritu sobre tu vida para emprender ese largo viaje? Se llama Jesús. Jesús está con nosotros. Él nunca te deja. Él prometió, nunca te dejaré. Siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. Jesús está allí. Has emprendido un largo viaje. Yo he emprendido un largo viaje. El día que le pedí a Jesús que entrara a mi corazón, el día que le pediste a Jesús que entrara a tu corazón, emprendiste un largo viaje con Jesús. Un viaje a la eternidad. Un viaje que comenzó desde ese día en que tú invitaste a Cristo a tu corazón y te arrepentiste. ¿Sabes qué está esperando Jesús desde ese día? Siempre he estado esperando que tú le hables, que tú lo dirijas, que tú lo trates a Él como un amigo, que lo tratemos a Él como nuestro amigo fiel y verdadero.
que hables con Jesús, que le cuentes a Jesús tus cosas. Deja ya de estar volteando en esa cama y pasando noches de insomnio. Deja ya de estarte mortificando y martirizando tu mente y tu corazón. Entrégale a Jesús todo. Entrégale a Él tu vida. Entrégale a Él tus cosas. Entrégale a Él tu situación. Confía en Él. Y Él hará. Él enderezará tus pasos. Y Él siempre está dispuesto a oír. El rey David un día estaba en el pozo de la desesperación. Estaba en una situación tan crítica, tan dura, que no hallaba qué hacer. Y se acordó que tenía un amigo en el cielo. Se acordó que era un hijo de Dios. Se acordó que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Y entonces oró. Y dice la palabra, pacientemente le hablé al Señor. Pacientemente hablé con Dios. Pacientemente oré. Y Él se inclinó a mí y oyó mi voz, oyó mi clamor y me sacó del pozo de la desesperación. Ese es Jesús. Dios va a hacer algo especial contigo. Levanta tus manos al cielo hoy, pero háblale a Jesús. Háblale al Señor por ese problema familiar. Háblale a Jesús por ese hijo. Háblale a Jesús por esa hija. Háblale a Jesús por ese cónyuge. Háblale a Jesús por esa enfermedad. Háblale a Jesús de tus miedos. Háblale a Jesús de tus temores. Háblale a Jesús de todo lo que sientes. Háblale a Jesús. Él nunca te va a reprochar. Él nunca te va a desechar. Él nunca te va a dejar en visto. Jehová, el Dios de la gloria, te va a responder. Levanta tus manos al cielo y dígale, Padre, aquí estamos, oh Dios. Te damos gracias, mi Rey amado. Te damos gracias, soberano Dios. Bendito Dios de gloria. Bendito Dios del cielo, Señor. Alabamos tu nombre, Jesús. Exaltamos tu nombre, poderoso Rey. A ti la gloria, Señor. A ti la honra, bendito Dios. A ti la alabanza, Señor. Oh, Dios mío, te adoramos. Oh, Dios mío, te exaltamos, Padre amado. Oh, Padre de misericordia, Jesús. Bendito Dios, bendito Rey de gloria, bendito Dios del cielo, Señor. ¿Cómo no adorarte? ¿Cómo no alabarte, Jesús? ¿Cómo no exaltarte, poderoso Rey? Poderoso Dios de gloria, poderoso Dios del cielo, Jesús. Desciende tu poder. Desciende tu potencia gloriosa, Jesús. Desciende tu poder maravilloso en esta mañana, Jesús. Oh, Espíritu Santo, fluye. Oh, Espíritu Santo de Dios, obra, Dios mío. Obra, poderoso Dios. Obra, poderoso Rey de gloria. Obra, poderoso Dios del cielo, Señor. Oh, Dios mío, Jesús, hoy te adoramos, Señor. Hoy te exaltamos, Padre eterno. Háblale a Jesús. Háblale a Jesús y dígale, Señor, te entrego todo lo que voy a hacer esta semana. Te presento todo lo que voy a hacer esta semana. Dígale, está comenzando un día y una semana de bendición. Te presento todas mis necesidades. Te presento lo que voy a hacer esta semana, Señor. Te presento mi familia. Te presento mis hijos, Señor. Señor, tómalos en tus manos. Háblale a Jesús. Y dígale, Padre, en el nombre de Jesús, también, Señor, te entrego esta carga. Te entrego tal vez esta enfermedad. Háblale a Jesús. Entrégale esa enfermedad. Entrégale ese diagnóstico. Y también con ese diagnóstico que te han dado, entrégale esos miedos, háblale a Jesús y dígale, Señor, te entrego este miedo, este temor que se ha querido apoderar. Háblale a Jesús.
se va de mi vida, se va de ti ahora, se va en el nombre de Jesús. Ahora, Señor, extiende tu mano poderosa y sana a los enfermos en esta mañana. Liberta a los oprimidos en esta mañana, Jesús. Sana a los poderosos, Dios de gloria. Liberta a los poderosos, Dios del cielo, ahora. Ahora, en el nombre maravilloso de Jesús. Tócalos. Tócalos, bendito Rey. Vamos. Ahí está el Señor sanándote. Ahí está el Señor libertando de ese cáncer, de esa enfermedad de muerte. De esa maldición te está sanando el Señor. Te está libertando Dios hoy en el nombre poderoso de Jesús. Los enfermos se sanan ahora. Los enfermos son libres ahora. Libres y bendecidos en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre glorioso de Jesús. En el nombre maravilloso de mi Cristo Jesús. Aleluya. Oh Shanakaya Rababashaba. Oh Shanakaya Rababashaba. Oh Santo Poderoso Rey de Gloria. Oh Santo Precioso Dios del Cielo. Poderoso Dios Amado. Poderoso Dios del Cielo, Señor. Ahí está el Señor libertando. Señor, háblale a Jesús. Háblale de esa preocupación por las finanzas que tiene. Háblale de esas deudas. Dígale, Señor, hoy bendito Dios. Señor, mira, Dios mío, esas deudas. Háblale a Jesús. Reconoce, dígale, Señor, tal vez fui necio, fui necia, Señor. Cometí errores o cometí pecado. Perdóname, Jesús. Acepté esas deudas. Me metí en malas finanzas. Administré mal, Señor, tal vez la bendición que tú me diste. Habla con Dios, dígaselo. Pero Señor, ten misericordia de mí. Ten misericordia, dígale. Ten misericordia de mí. Háblale a Jesús. Háblale a Jesús. No golpees la roca. Háblale. Háblale a Jesús. Dígale, Señor, hoy bendito Dios. Te pido, Padre de la gloria, por todos los que necesitan esas finanzas, Padre. Mira, Dios mío, los que tienen esos créditos gota a gota, Señor. Mira, Señor, los que están recibiendo amenazas por esos créditos, Señor Jesús. Mira, Dios mío, aquellos que están pasando momentos de aflicción porque tienen, Señor, aún para su sustento. Señor, oh Dios mío, provéeles, Padre. Provéeles, Dios de la gloria. Rompe esa atadura de ruina. Rompe esa miseria. Rompe esa escasez, oh Dios de gloria. Oh Dios mío, Jesús. Mira que el Señor, que por causa de la pandemia, ha estado, Señor, en problemas financieros. Padre de la gloria, libértale, Jesús. Libértale, oh Dios, rompe esas cadenas, rompe esas ataduras de ruina y de miseria, Señor. Trae esa prosperidad, oh Dios de gloria, trae esa prosperidad, oh Dios del cielo. En el nombre poderoso de Jesús, provee ese empleo, Señor, que hoy, esta semana, Señor, tú abras puerta grande de bendición, ese empleo, Señor. Esa prosperidad, ese negocio, esa microempresa, esa empresa se active. Bendito Dios de gloria, Señor. Quita, Señor, todo lo que no es tuyo, Jesús. Porque lo tuyo es prosperidad. Lo que no es tuyo, Señor, y proviene de las tinieblas, quítalo, Padre. Esa ruina, esa miseria no es tuya. Esa miseria, esa ruina proviene de las tinieblas. Se va en el nombre de Jesús. Se va en el nombre de Jesús. Declaramos la victoria en ti, Señor Jesús. Padre, mira aquel que está deprimido. Mira aquel que está pasando momentos de ansiedad y depresión. Háblale a Jesús, dígale mujer, dígale varón. Hoy, Señor, te entrego esta tristeza, te entrego esta depresión.
te entrego esta ansiedad, Jesús. Vengo a ti, Señor, para que tú obres, poderoso Rey. Para que tú obres en gran manera, Jesús. Para que tú derrames tu gloria preciosa, Jesús, ahora, ahora, en el nombre de Jesús. Haz un milagro, Señor. Haz algo poderoso, Dios de gloria, en medio de tu pueblo, Padre. Allá, Señor, en cualquier lugar de Colombia o del mundo entero, Señor, donde haya alguien requiriendo, necesitando de un milagro, Señor, obra poderosamente. Rompe esas cadenas, rompe esas ataduras malignas, Dios mío. Libértalos, Padre, y trae esa bendición grande, Señor Jesús. Oh, Dios mío, liberta, Padre, liberta, poderoso Dios, liberta a los poderosos, Dios del cielo, ahora, ahora, en el nombre maravilloso, en el nombre precioso de mi Cristo Jesús, aleluya. Oh, my Shabakaya, Rabababa Shabakanakanda. Oh, my Shabakaya Rasakanakanda. Urrababa Shabakanakia. Santo, 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 santo. Santo poderoso Rey. Santo poderoso Dios del cielo. Aleluya. Hay poder en tu nombre, Jesús. Gracias, gracias, mi Rey. Gracias, bendito Salvador. Hoy te damos gracias, Señor. Nos has dado un nuevo día, un nuevo amanecer, y hoy ha abierto puerta grande para todos. Declaro que se ha abierto una puerta inmensa para ti, para tu familia, para todos los tuyos, porque cada uno de los que hacemos esta devocional, Señor, representa una familia, y esa familia también es bendecida. Señor, gracias. Se ha abierto puerta grande para todos nosotros y nuestra familia en esta semana que comienza, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Tu gloria se derrama. Tu gloria se derrama sobre cada uno de los que estamos haciendo este devocional. En Facebook, en YouTube, en la radio, en los 780 de la M. Todos bendecidos para bendecir. Gracias, Jesús. Gracias, oh Dios. Bueno, mi amado hermano, esta semana usted está muy bendecida. Usted está muy bendecida. No vaya a botar la bendición. No vaya a hacer cosas indignas. Va a hacer lo que le agrada a Dios. Va a hacer lo bueno, lo noble, lo puro, lo honesto, lo que es de Dios, y va a disfrutar en la manera de las bendiciones grandes que Dios sigue derramando sobre ti. Recuerda, vas a hablar con Jesús. Le vas a hablar a Jesús. Mi amado hermano, mi amigo y mi amiga, no dejemos de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, dice la palabra. Hay que congregarnos, hay que buscar del Señor. Hay que aprovechar bien el tiempo, dice la palabra, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Bendito el nombre de Jesús. También quiero orar por tus finanzas, por tu prosperidad, y que Dios bendiga ese diezmo, esa ofrenda que mis hermanos han enviado desde el exterior o de cualquier parte de Colombia o de la ciudad de Cali, llamando al 315-498-1261. Allí te han dado la información cómo sembrar, cómo enviar tu giro o tu diezmo o tu ofrenda desde cualquier parte del país o desde cualquier parte de Cali, incluyendo las transferencias que puedes hacer a nuestras cuentas. Así que, Señor, bendícelos. Prospérales, oh Dios. Oh Dios mío, en todo lo que emprendan, Jesús. Prospérales esa ofrenda, Señor. Multiplícales ese diezmo, esa ofrenda que ellos envían, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Señor, abunde en sus casas la provisión divina. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a disfrutar de este día como nunca y de esta semana que está comenzando. Recuerde que hoy es primer día de la semana, así que vamos a disfrutar de este día y de esta semana que Dios nos ha dado. Y vamos, mi amado hermano, a hacer todo,
todo agradando al Señor. Todo lo que hagas este día y esta semana es para agradar al Señor. Bendito el nombre de Jesús. Sí, mi amado hermano, en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a hacer lo bueno, lo noble, lo puro, lo honesto, lo que es de Dios. Bendiciones para todos. Me resta despedirme, decirle bendícelos, oh Dios. Estás muy, pero muy bendecida. Muy, pero muy bendecido. No vayas a botar la bendición. Te amo en el amor de Cristo Jesús. Bendiciones para todos. Mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso. Si fueres limpio y de recto corazón, ciertamente luego se levantará por ti y hará prosperar la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado muy grande será. Devocionales del poder.